los vecinos. Hemos ido dedicándonos a nuestro trabajo que... En todos los sitios para trabajar. Lo que pedimos... Porque todos los sentimos vecinos del barrio y sobre todo porque hay una amenaza mañana por la mañana de desalojo de esta nave, sin tiempo para nada, sabiendo que aquí hay personas enfermas, sabiendo que aquí hay familias, sabiendo que aquí hay cosas que la gente ha ido almacenando, buscando, en la que ha invertido tiempo, sudor, dinero, su vida, y que eso no se puede desalojar en 10 segundos, ni en 10 minutos, ni en 10 días, ni en prácticamente ningún tiempo. Y sin ninguna alternativa, esta gente vive aquí, duerme aquí, sobrevive mejor o peor, a veces muy bien, a veces muy mal. ¿Y dónde va a sobrevivir? No hay ninguna alternativa. No se les preocupa, parece que no les preocupa eso. Solamente les preocupa echarlos, derribar la nave y tenerla muerta de risa durante años, como están otras muchas naves que ya han sido desalojadas. Buscamos apoyos y solidaridad, porque vivimos aquí más de 300 personas, más de un año, y llevamos nuestra vida aquí. Hay mujeres que viven aquí, hay niños también que viven aquí, trabajamos aquí, no robamos nada, y prueba de ellos, cada día policía está aquí y nos está controlando, ellos saben si somos malos o somos buenos. Entonces, creo que no podemos salir dentro de 3 días ni un mes, es imposible, porque tenemos más de toneladas de chatarras aquí, de muchas cosas que hemos ido acumulando durante un año. Entonces, 300 personas, creo que ningún vecino de vosotros puede mañana ver tanta gente a la calle aquí sin techo. Esto es más peor que vivimos aquí, creo yo. Buscamos apoyo y solidaridad. Gracias a todos que están aquí. Estamos aquí limpiando el pueblo día a día, recogiendo chatarra, No estamos bien aquí. No estamos bien aquí. Que lo sepan. Que lo sepan. Estamos aquí sufriendo. Aquí no es nuestra casa. Y aquí hemos llevado trabajando. Todo lo que están aquí son obreros que han hecho edificios y calles y autopistas aquí en Cataluña. Y forman parte de este pueblo. Pero siempre que viene la cosa mala, lo pagan los más pobres. Y atacan siempre los más pobres. Y además han atacado sin que el juez lo sepa. Es muy duro de desalojar una persona en 3 días. Es muy duro, porque llevamos viviendo y trabajando aquí un año. Hay gente enfermos, hay niños, hay de todo. No molestamos nadie. Estamos simpatizados con el barrio. Casi ahora, todo el mundo nos conoce. Y hay muchas nacionalidades. No es solo que hay africanos. Hay casi todas las nacionalidades del mundo. Estamos luchando. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por besos y maresme. Muchas gracias a todos los vecinos.